Cositas con Dios Kids. Hoy les quiero presentar a mi hijo Andrés David, que les trae la palabra. Quiero honrar a mi hijo públicamente porque ha sido un niño muy obediente, porque en medio de estas circunstancias de confinamiento que hemos tenido, nosotros como adultos que también nos estresamos lo mismo a ellos, pues gracias al Señor Dios nos ha sostenido y hemos salido pues avantes a estas circunstancias, gracias a Dios, la gloria sea para el Señor. Y le doy gracias a Dios porque en medio de tanta cosa, el Señor nos sostiene con su mano derecha. Quiero dejar a mi hijo con el mensaje que les trae. Gracias. Muy buenas noches. El día de hoy voy a hacer una prédica que la verdad no sé si tengo la edad para hacerla o si no. La prédica que voy a decir hoy se llama Tengo confianza para ir a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo. Primero que todo, yo opino personalmente que hay dos tipos de personas cuando están empezando a perder la fe. Y yo voy a intentar de decir cuáles son las construcciones y para intentar de apoyar las dos razones. Muy bien, para empezar tengo que ir a Hebreos 9:14, que dice: cuanto más, pues, la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Muy bien, para empezar quiero decir, voy a dar varias razones y si estás teniendo este problema, no sé si es el caso. Aquí Dios nos dice que Él no solo se sacrificó en la cruz, aquí Jesús nos dice que Él no solo se sacrificó en la cruz para salvarnos, sino que Él también se sacrificó en la cruz para que podamos adorarle a Dios. Entonces, si tienes algún problema porque crees que no estás adorando bien o haciendo algo malo o que no sabes cómo adorar, no es un problema. Dios siempre está con nosotros y Él sabes muy bien que estás intentando de todo corazón, así que no es un problema. Puede que lo estés haciendo mal, puede que lo estés haciendo bien, pero Dios no está mirando eso. Dios está mirando tu intención, no está mirando si es que vas a bailar bonito, si vas a cantar mal, si es que vas a tocar bien la flauta, no sé. Ahora, con respecto, ahora otra opción que sería si estás teniendo algún tipo de problema porque, por ejemplo, hiciste algo demasiado malo, empiezas a perder la fe porque estás haciendo, eso significa que estás haciendo varias cosas malas, no sé si tengo una cosa demasiado mala. Dios siempre te va a amar, eso te lo por seguro, pero si tienes un gran pecado y para resolverlo tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que orarle a Dios. Ahora, con respecto a esto, una forma de restablecer nuestra fe es orar. No hay ninguna otra forma, es orar. Y si tienen algún amigo que es, por ejemplo, que está empezando a tener pérdida de fe o algo, no pueden hacer más que orar. Pueden darle alguna ayuda, no sé, decirle a un pastor, pero lo que más pueden hacer es orar. Eso es respecto a lo que digo de pues, la primera persona, el primer tipo de persona que esa persona tiene pérdida de fe. Ahora toca Efesios 1:5. Muy bien, Efesios 1:5 dice: y nos predestinó para él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Si estás empezando a perder la fe porque crees que Dios es alguien malo, que no tiene justicia ni nada, Él es fuego que consume, es verdad, pero es que Él no es así. Dios en realidad es alguien amoroso que te quiere cuidar y siempre quiere estar contigo. Él es tu hijo, Dios es tu padre. Él no dio libre albedrío. Lo que tú piensas es diferente. Entonces, si tú empiezas a
ver lo que todo el mundo te está diciendo y estás empezando a perder la fe por lo que todo el mundo te está diciendo que es falso, esa teoría está bien, Dios no existe. Trata, no les pongas atención. Si está pasando eso por esa razón, no tienes que prestar atención. Siempre tienes que buscar un consejo fría. Y si empiezas a tener dudas, lo mismo siempre, ora, ora. De lo mismo, y lee la palabra. Y pues ahora para terminar con el primer caso, tengo que ir a Juan 3:16, que pues es una que muchos conocen. Lo que todo el mundo, o sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A veces suena muy, si estás perdiendo la fe, porque a veces suena muy cruel que Dios dé a su propio hijo. Es fácil. Jesús fue quien quiso sacrificarse. Fue Jesús, no Dios. Tienes que darle muchísimas gracias porque te puedes comunicar con Dios a través de él. Él se sacrificó por todos nosotros, pero también se sacrificó por ti, porque sabía que tú ibas a lavarlo. Ibas a saberlo. Y pues, si tienes ese problema, tienes que saber que Dios te ama. Sea lo que hayas hecho, tienes que perdonarlo, tienes que pedirle perdón por él, para que puedas unir, para que puedas estar con él. Y ora, si estás perdiendo la fe, ora. Ese es pues, el primer caso que escribo yo. Y ahora voy con el segundo caso, que es un poquito. Y para esto tengo que ir a Mateo 6:1. Este tema que voy a tocar después. Tengan cuidado no practicar su caridad delante de los hombres para ser visto por ellos, porque de otro modo no tendrán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Algunas personas pueden estar empezando a decir que no tienen fe, pero no pueden expresar esa fe. Ellos en realidad no pueden empezar a perder la fe, sino que quieren solo llamar la atención. Ese es un problema. Y si eso pasa, esa persona no tiene fe. Entonces no conoce de Dios, porque solo quiere llamar la atención. O sí conoce de Dios, pero está empezando a aprovecharse de eso para empezar a hablar, para empezar a presumir y todo eso. Y pues eso era. Muchísimas gracias. Y pues quiero terminar con una oración. Pido perdón si fue muy corto o si lo hice mal. Adelante. Señor, muchísimas gracias por el día de hoy. Dios, gracias porque nos guardas y nos proteges en el hueco de tu mano. Señor, cúbrenos, Dios. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor, y nos cuidas y nos guardas en el hueco de tu mano, Señor. Por favor, nunca nos abandones y gracias porque siempre nos cuidas. Por favor, déjanos siempre ser tus hijos y que nunca nos apartemos de ti, Señor. Cuida a todas aquellas personas que están empezando a confundirse por otras personas o que tienen algún tipo de problema. Por favor, guárdanos de la presión de grupos, de algún tipo de problema que les esté enfocando en la familia, Señor. Y gracias porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Muchísimas gracias por venir.